Y esas imágenes que ustedes están observando allí son de los fuertes operativos que se desarrollaron en las últimas horas en diferentes puntos de la ciudad de Cali en contra de esas organizaciones de microtráfico. Pero escuchemos un poco de cómo se dio, por ejemplo, ese ingreso a las viviendas de esos presuntos traficantes de droga urbanos que golpearon en las últimas horas las autoridades de Cali, allí en donde se atacó el microtráfico. Escuchemos, veamos esas imágenes de la policía y los operativos. Entonces, en este momento procedo a notificarlo de lo siguiente. En su contra registra una orden de captura. Dice, motivo de captura. Presuntamente pertenecer a la denominada organización delincuencial Los de la Comuna. Ordenado por la Fiscalía 31 Sociedad de Antinarcóticos. Pues en medio de esta ofensiva, dicen las autoridades, fueron capturadas 28 personas en más de 30 diligencias de allanamientos de diferentes estructuras dedicadas a la venta al narcomenudeo, es decir, en pequeñas dosis de droga, marihuana, cocaína, bazuco, todos estos estupefacientes, pero lo más grave era que lo hacían cerca a los colegios, que su objetivo principal era inducir al consumo a los menores de edad, a los estudiantes, y posteriormente pues involucrarlos en ese negocio del microtráfico. Escuchen muy bien esta cifra mientras vemos las imágenes en donde son capturados uno a uno esos presuntos 28 integrantes de diferentes estructuras dedicadas al microtráfico. 150 millones de pesos, dicen las autoridades, lograban hacerse estas estructuras al mes en la venta de estos estupefacientes. Las víctimas principales, los jóvenes, los menores de edad, que eran inducidos por estos delincuentes, estos criminales. Luego de hacer un largo seguimiento, obtener llamadas, interceptaciones, videos, de lograr infiltrarse precisamente en estas organizaciones y adjuntar ese material probatorio, pues un fiscal le tramitó a la policía ante un juez de control de garantías las órdenes de captura. Se libraron esas órdenes de captura y ahí, como ustedes están viendo, son los resultados de esos operativos. Tuvieron que ir fuertemente armados los uniformados de la policía, porque ahí, como se ve en algunas imágenes, estas personas guardaban armas de fuego allí con munición, con balas. Esto dicen las autoridades porque posiblemente estas personas, además de tener el control del tráfico de estupefacientes en algunas comunas de Cali, como por ejemplo la 15, la 16, la 19 y la 20, pues además, al parecer, estaban involucradas estas organizaciones en casos de extorsión y secuestro, homicidios. Por eso su rentabilidad era tan alta, dicen las autoridades, cerca a los 150 millones de pesos mensuales. Precisamente sobre esto se pronunció el comandante de la policía de Cali. Efectivamente, realizamos 4 golpes contundentes contra redes dedicadas directamente al tráfico de estupefacientes. Ahí se golpearon 4 estructuras, la estructura de la comuna que tenía su zona de injerencia en la comuna 15, la primera que tenía también injerencia en la comuna 15, los de la cancha de la 30, en 19 y 20 tenía su área de operaciones, y los LIM en la comuna 16. Aquí se realizan 28 capturas de esas 4 operaciones, 21 capturas de ellas por orden judicial y el resto de las otras 7 por flagrancia. Estos sujetos se dedicaban directamente a la comercialización de estupefacientes en los diferentes entornos, especialmente educativos, y allí es de estas comunas. Ahí se logra la importación de 5 armas de fuego, 2 armas traumáticas, 278 cartuchos, 5.200 dosis de cocaína, marihuana, y a ellos les va a criticar directamente los delitos que hay tráfico de superpacientes, porte ilegal de armas de fuego y también se quieren gozar.
Pues han dicho las autoridades que estas personas ya quedaron bajo disposición de la Fiscalía General de la Nación para que las presente ante un juez de control de garantías y sea este funcionario judicial el que decida la suerte jurídica de estos implicados. Algunos de ellos ya habían sido capturados, es decir, eran reincidentes por temas relacionados con microtráfico. Pues a todos ustedes, gracias por estar conectados con Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia, que les estamos llevando estas informaciones, estos operativos de las autoridades y este que lo han realizado en las últimas horas en Cali.